what happened? Good morning. Good morning, everyone. Dear Al Comité, certifico al Comité Organizador por haberme invitado a estar en esta reunión donde yo me siento extremadamente cómoda y que espero que mi aportación tenga algo de interés para ustedes. Y felicitaciones para los ponentes que han estado en esta mesa por su interesante aportación. Yo les voy a hablar de la experiencia de Fundación ACE como un centro un poco peculiar, porque es un centro que no es universitario, es un centro que no está en un hospital, es una fundación privada sin ánimo de lucro, pero que ha tenido una perspectiva de intentar englobar varios de los aspectos que en este momento han marcado, que ha señalado Marc, dentro de lo que es el abordaje de la enfermedad de Alzheimer o de otras demencias, dándole un concepto de globalidad. Realmente Fundación ACE tiene el foco en Alzheimer en varios de estos ítems, que simplemente recogen lo que los otros ponentes han estado diciendo, que es un problema social que los médicos, yo soy médico, no podemos obviar dentro de nuestro diagnóstico, que hemos de realizar y mudar de estructurar centros que puedan ser centros de una investigación global. Que Alzheimer es un muy buen modelo de enfermedad compleja, porque es una enfermedad que aparece en una edad adulta, en los senior citizens, que además tiene una cronicidad, que en este momento no tiene tratamiento, que tiene implicaciones sociales muy importantes por parte de las familias, que tiene implicaciones económicas, que necesitamos un gran aprendizaje, un gran conocimiento. Por lo tanto, nos permite hablar de enfermedad compleja desde un gran abanico de abordajes y que indudablemente, que también lo ha nombrado Silvia de Núñez, la genética va a cambiar un poco la estructura de lo que nosotros hablamos de epidemiología clásica, que es una epidemiología de obtener muy buenos datos. Realmente los estudios como Rotterdam, Framingham, Edge nos han dado muchos buenos datos sobre los factores de riesgo de forma de población adulta y de población Alzheimer, pero es demasiado lento. O sea, no podemos esperar 20 años en tener resultados. Y la genética seguramente nos permite, la epidemiología molecular, tener unas grandes muestras con unos resultados aceptablemente rápidos en cuanto a conocer factores de riesgo, factores de protección y tal vez poder diseñar a fármacos más adecuados. Dos notas aparte de lo que les he estado diciendo, que es el coste del Alzheimer. Fíjense, el coste del Alzheimer, y me remito a este dato que ustedes conocen muy bien, del Alzheimer Research Trust de UK, es que si ustedes ven lo que se gasta en demencia con el coste que tiene el stroke, las enfermedades cardiovasculares o las enfermedades del corazón, imagínense que, o sea, imagínense, son cerca de más de 26 billones. Pero contradictoriamente, fíjense este mismo report, que es el report del 2011, miren lo que el coste de la demencia con lo que se está invirtiendo, con lo que se está invirtiendo en investigación. Esto es tan relevante o tan irrelevante, este dato, que nunca vamos a conseguir lo que ha estado proponiendo Marc de Alzheimer International si no invertimos en investigación para realmente parar este tsunami de pacientes que van a padecer Alzheimer y con unos costes tremendos y que los estados van a tener de poder diseñar cómo se va a poder ayudar a estas familias para poder asumir realmente el coste de la demencia. Y efectivamente hay planes. Yo, por suerte, me he limitado solamente a nombrarles aquí el plan americano, el plan de Barack Obama, porque es la primera vez que dentro de una política de una sanidad que nos publica y que tiene una gran tradición en investigación, tanto en las universidades como dentro del Instituto de Envejecimiento o del propio Instituto del National Health. Es la primera vez que, aparte de tener un budget, está financiada la parte de investigación poquísimo, pero tiene financiación. Lo que ha hecho es introducir financiación para espabilar el mundo de la sociedad, educar las familias, ayudar a las familias, incluir las familias en los diagnósticos. Fíjense, y aquí también tiene realmente una financiación porque piensa
este plan, que si no hacemos una prevención y encontramos un tratamiento, al mismo tiempo, si no ayudamos a las familias, realmente el éxito de poder asumir lo que es la enfermedad de Alzheimer va a ser imposible. Y pone en el quinto punto, fíjese, tener datos suficientes como para poder planificar bien. Con el desconocimiento no se puede planificar. Les voy a explicar lo que apareció en el 96 en Cataluña. No fue un plan, y no fue un plan porque realmente tampoco tenía financiamiento, pero en el 96 lo que se hace es estructurar y diseñar cómo se puede hacer el abordaje de hacer un buen diagnóstico en la enfermedad de Alzheimer y en otras demencias. Yo pienso que esto ha permitido que, por ejemplo, nuestro centro, que realmente sigue esta línea, pueda alcanzar algún éxito notable. Y fíjense, este modelo de atención, porque MARC is not a plan, este modelo de atención lo que hizo es un escalado de las necesidades que se entendían como necesidades para poder conocer el planteamiento de una enfermedad crónica como es enfermedad de Alzheimer, una demencia. Y son unidades diagnóstico bien estructuradas, centros de día con atención o con estimulación cognitiva y con inclusión social, con grupos de familias, con realmente educación, formación de los cuidadores y de las propias familias, ver qué es lo que se puede hacer en atención domiciliaria, sobre todo esto se focalizó en palliative care, y después cómo se estructuraban las residencias, porque en las residencias, si bien efectivamente la mayor parte, un 80%, son pacientes con Alzheimer, con grandes problemas psiquiátricos, que están full time allí atendidos, también se ha de tener un muy buen criterio y una buena formación, porque allí se van a hacer los tratamientos de final de vida. ¿Y qué hizo también este modelo? Repartió responsabilidades a profesionales. Dije, mira, estos tienen de tener competencia aquí, estos otros han de tener competencia aquí, pero si yo no tengo buenos profesionales, el éxito es fallido. Nunca alcanzaremos el éxito. Formación profesional es importante. Este artículo es un artículo donde está publicado en Alzheimer and Dementia y donde Alzheimer Association de Estados Unidos dice que este modelo que tenemos en ACE podría ser exportable a otros centros por el hecho de poder englobar clínica, recoger datos, hacer investigación social y realmente mostrar al mundo Alzheimer lo que se puede hacer dentro de una unidad de referencia. Les voy a dar unos pequeños números. Nosotros en estos años tenemos una base de datos de 17.000 pacientes que han estado evaluados, del que tenemos datos. Tenemos datos clínicos, datos de marcadores, es City mayormente, pues somos un país pobre, y la organización es que partimos de integrar el trabajo social en nuestro diagnóstico. En este momento tenemos 3 trabajadores sociales, 7 neurólogos y 2 geriatras que trabajan en la unidad, 3 neuropsicólogos, todos en full time, son staff permanente. Tenemos la metodología de hacer una sesión clínica, un daily consensus conference diagnosis, con método del fiesta, que no conseguimos tener un diagnóstico de los agentes que hacemos el diagnóstico. No se da el diagnóstico, ponemos un primer diagnóstico y un diagnóstico de posibilidad, hacemos estratificamos un plan terapéutico, farmacológico, no farmacológico y de necesidades sociales, y planteamos un follow-up durante tiempo. El procedimiento es como lo que ven ustedes, en el azul más fuerte es lo que nosotros dedicamos a la familia. La primera visita en nuestro centro es de un asistente social, como entrevista a la familia para tener datos de familia. Después la del neurólogo o el geriatra con la familia para poder estratificar bien el estadio de la enfermedad. Después lo clásico de la SESMAN con el neurólogo y de la batería neuropsicológica para llegar realmente a establecer un plan terapéutico, farmacológico, no farmacológico y social, y devolver toda esta información a las familias para darles el máximo de información y intentar que empiecen a asumir, después verán unos datos, empiecen a asumir lo que se está cociendo en su casa, porque en su casa se está cociendo algo
que no es agradable, y se está cociendo algo que va a durar muchísimo tiempo, va a crear muchísimos problemas y nosotros lo hemos de manejar. Esto es la actividad del 12, que es lo que está en el artículo. Se vieron 1.780 primeros pacientes, se siguieron 3.700 y el total de pacientes en un año fueron de 5.400. Está repartido entre lo que cubre el gobierno catalán, cubre 1.000 visitas primeras, y Fundación ACE está cubriendo casi 700 de sus foundings. Tiene un follow-up de 2.600 que están cubiertas por el gobierno catalán y 1.000 que están cubiertas por nuestra entidad. El total de visitas, y aquí sí que les quiero remarcar, fíjense que hay 3.629 actos de visitas médicas de trabajo social, y que lo que ustedes ven como emergencias son llamadas de teléfono que intentamos responder lo mejor posible. Y si ustedes ven, y aquí sí que me gustaría que vigilaran este punto, que para mí es importante, a ver si lo hago bien, sí, no está mal, que es cómo ha crecido el concepto de mal cognitivo interno, de mal cognitivo interno, y cómo se equilibra con enfermedad de Alzheimer y otras demencias. Esto es el resultado de la formación de la medicina general, de los médicos de familia, de nuestra muy buena atención primaria, porque están oyendo la queja de memoria y están refiriendo la queja de memoria, y estamos en este concepto de prodrómico. Fíjense cómo aquí en el CDR, que nos permite estratificar la enfermedad de Alzheimer, miren cómo hemos pasado del 1, donde realmente la queja de memoria la puedo formalizar perfectamente, en una exploración formal, cómo estoy en el MAI, donde aún soy capaz de cuidarme, y cómo está creciendo un nuevo concepto, que es la pérdida de memoria, la queja subjetiva de memoria, con exploraciones neuropsicológicas normales, pero que pueden ser el antesala o la abertura, esta abertura operística de la enfermedad de Alzheimer. Y si nosotros ven este estudio, en el que se siguieron 550 pacientes muy bien seleccionados de MAI, se vieron que con una prueba de neuropsicología, como nos ha hablado la doctora Núñez, somos capaces de poder distinguir entre los que no aquejan la pérdida de memoria, junto con todo este grupo que sí que presenta un trastorno de cognitivo que tiene memoria, y cómo realmente tienen 8 más posibilidades de convertirse en Alzheimer antes, en los 2 años o 5 años previos, siendo funcionalmente normales. Y si aquí le añaden un factor de riesgo, como ha explicado la doctora Núñez, que por ejemplo es tan simple como la APOE, y vemos cómo se comporta el grupo EDGE-EDGE-CO de Germany, que aportó 800 pacientes, o el grupo DNC también de Alemania, o el grupo de Fundación ACE, que tiene 1.242 pacientes con genética de mal cognitivo impairment, y los juntamos todos, fíjense cómo la presencia solamente de APOE4 en esta serie realmente hace ya ser un marcador que nos está diciendo que estos pacientes tienen un riesgo a convertirse en enfermedad de Alzheimer frente a las otras series, o frente al 2-2, que se mantiene estable. Y quiere decir que seguramente me faltan muchísimos años de ser muy mayor para llegar a hacer Alzheimer. Y si comparo los dos estudios, el que el biomarcador es cognición y el que el biomarcador es APOE, fíjense que las curvas realmente se comportan de la misma manera. Quiere decir que cada vez nosotros hemos de estar siendo muchísimo más rigurosos en los diagnósticos para poder seguir los planes y seguir las directrices que está marcando ADNI en poder hacer, o los planes estatales de poder hacer diagnóstico precoz para poder hacer prevención. Efectivamente, repito lo que ha dicho la doctora Núñez, nosotros tenemos demencia debido a Alzheimer, nosotros tenemos mal cognitivo impairment debido a una patología que es Alzheimer, y seguramente nos tendremos de dedicar a clinical Alzheimer disease, que pueden ser, por ejemplo, quejas subjetivas de memoria. Y podemos hacer dos tipos de prevención. Podemos hacer un tipo de prevención primaria, esto es lo que queremos, esto es lo que desearíamos, y para esto seguramente necesitamos el perfil genómico para saber
tener no tan solo tratamientos personalizados, sino hemos de tener tratamientos de precisión, porque estos, igual como en el mundo de la oncología, van a ser los que van a dar mejores resultados, pero aún estamos años vista. Y después, con los biomarcadores, podemos hacer una prevención secundaria. Y afortunadamente nosotros somos polimórficos. No hay dos personas iguales, no hay dos Alzheimer's iguales. Y conocer la genética nos puede decir por qué unos van más rápidos que otros, porque unos con un tratamiento de los estandarizados dice no ha ido bien y otros el mismo tratamiento no va bien, porque unos empiezan a los 70 y unos empiezan a los 90, porque tengo un cerebro más frágil, porque tengo unos factores de riesgo, porque tengo unos factores de prevención, y esto será debido y será gracias a realmente los estudios genómicos. En Fundación ACE hemos llegado a coleccionar un muy buen banco de ADN, tenemos casi 8.000 muestras, somos uno de los bancos más importantes de Europa, y esto nos ha permitido trabajar con el descubrimiento de varios genes, con el grupo de Charles, con AIGA, que está dirigido por Philippe Amouyel en Francia, o por los grupos ingleses de Cardiff, o liderar en este momento, que no lo liderará la Fundación ACE, sino el Hospital de San Pablo, Jordi Mareón, el grupo español de DGESCO, el Consorcio Español de Genética, donde están incluidos todos los centros que trabajan en genética en Alzheimer, para poder tener un posicionamiento internacional y tener realmente una voz y voto, no en el G8, pero sí en el mundo científico. Estas son las colaboraciones que se han hecho, los descubrimientos de estos primeros genes publicados en JAMA. Este es el metaanálisis de 74.000 individuos para poder descubrir un gen, del cual somos autores. Y el último artículo que ustedes ven aquí es el nuevo gen, el TRIM4, ligado a tiroides, que Agustín Ruiz de nuestra institución ha sido el descubridor. Por lo tanto, España también descubre genes, aunque realmente no tengamos una dotación económica excelente. Pero tenemos ideas, tenemos entusiasmo, podemos planificar a futuro, invertimos y a la larga, al cabo de 15 años, podemos recoger algún éxito, que es el de todos ustedes. Algunas veces llegamos tarde, y llegamos tarde porque aquí dos grupos americanos e ingleses hicieron el descubrimiento de este nuevo gen. Pero fíjense, si esto no nos gusta, nos parece que no nos va bien, yo pienso que en el mundo de Alzheimer tenemos 40.000 otras ideas para continuar trabajando en la maratón, y no pasa nada, vamos a continuar y vamos a hacer planes y llegaremos a tener realmente una financiación para que esto exista. Déjenme hablar de lo que es la incorporación social en una unidad de diagnóstico. ¿Qué hemos visto desde el 2006 al 2011? Hemos hecho 8.500 diagnósticos sociales. Lo más importante es que nos puede seguir una muestra de 5.800 familias. 8.000 familias, de lo cual hemos identificado que mayoritariamente son mujeres, que la edad media de toda nuestra serie son 77, pero después cuando cambia un poco, cuando el grupo de familias son Alzheimer's o no, y se han identificado 3.253 familias con demencia. ¿Qué sabemos de estas familias? Pues que 1.000 familias tienen de cuidador un familiar, que mayoritariamente son mujeres, no es nada nuevo, pero lo tenemos constatado con nuestros datos, el 67%, y que en este clavo van de la esposa, la hija, el marido, otros y los hijos. El hijo en masculino es el último cuidador, y quien cuida no es el hijo, sino es la esposa del hijo. ¿Y qué sabemos más? Yo pienso que esto sí, que pienso que es relevante. Fíjese, el 13,8% de estas familias, que son 180, no habían identificado el problema. Por lo tanto, awareness, educación, formación, porque no lo habían identificado yendo al médico, porque llegaron a la unidad, pero no tenían claro lo que estaba pasando y creían que no tenían enfermedad. 757 familias, el 37%, los cuidadores se dieron cuenta que eran cuidadores cuando entró en crisis la enfermedad. Antes estaban allí. ¿Y entonces qué les cayó? Les cayó un tsunami de golpe, porque no sabían qué hacer. Planificar, educar, formar, instruir,
y detectar aquel cuidador que está con un paciente de Alzheimer y está en el limbo, está en el cloud, ¿eh? Y no está conectado. Y cuando empieza el diluvio, se ahoga, porque no tiene elementos para saber moverse, no tiene recursos personales para poder afrontar aquella crisis, y entran en depresión o entran en un crack familiar tremendo. Y lo más grave, viniendo a la unidad y viniendo a hacerse un diagnóstico, 550 familias no tenían cuidador. ¿Cómo puede ser esto? Ah, pues fíjese, de estas 550, si lo estratificamos por GDS3, GDS4, GDS5, y habemos un decalage entre el género, en el GDS3 el 66% no tenía cuidador. Pero si ustedes se ven GDS4, donde no tengo duda que tengo una demencia, no tengo duda que no tengo demencia, el 34% de las mujeres no tenían cuidador. Y el 23% de los hombres tampoco. Pero el 34%, un 35% de las mujeres con demencia no tenían un cuidador responsable. Y si me voy al GDS5, por suerte hemos pasado a la mitad del porcentaje, es un 12,3%, un 13% de estas mujeres en un GDS3, que es un moderado, no tenían cuidador. Y más, cuando pasamos a demencia, la edad nos sube, estamos en un 80%, continuamos siendo muchísimas más mujeres con demencia que hombres, pero 2.700 pacientes, hay familias, buscan el diagnóstico a través de la familia, no a través del médico. Solamente el 16% es el médico de cabecera quien él hace el diagnóstico, lo deriva a una unidad de referencia, pero las familias, a pesar de todo, son las que detectan el problema. Pero ¿cómo viven y con quién viven estos pacientes? 738 pacientes, el 22% de nuestra muestra en Barcelona, viven solos, y el 23% conducen por la ciudad, y no hay manera de poder tener una gridman con la oficialidad de la dirección para que puedan realmente retirar los carnets de conducir de esta población, porque ellos dicen que conducen muy bien. La esposa dice: yo voy muy bien con mi marido porque ha conducido toda la vida, pero el 23% de esta población tiene Alzheimer. Estoy terminando. ¿ACE puede ser un modelo? Pues sí, puede ser un modelo, porque ha integrado tres elementos en su diagnóstico: el clínico, el social, la capacidad de poder hacer diagnóstico, de poder hacer investigación. ¿Puede ser un modelo? Sí, porque si lo que percibes es cómo es la familia desde la primera visita, tú puedes ir educando a esta familia y haciendo prevención de lo que puede hacer, y puede realmente tomar decisiones de forma mucho más correcta, aunque realmente hay grandes negligencias. Y puede ser un modelo, sí, porque su obligación o la misión de Fundación ACE es despertar al mundo, educar, formar, estar, por ejemplo, estar aquí hoy. Nuestros profesionales intentan estar en todos los eventos donde están invitados, en todas las asociaciones que nos dicen: ¿quieren ustedes colaborar con nosotros? Nosotros hacemos grupos, hablamos con las familias, hablamos con el gobierno. ¿Por qué? Porque si el mundo no habla de Alzheimer, si en las instituciones el nombre de Alzheimer no aparece, el nombre de Alzheimer no existe. Para yo tener identidad, tengo un nombre y un apellido. Yo me llamo Alzheimer. Y efectivamente, la última es que hemos de conseguir hacer una prevención primaria, lo que quiere decir tener muchísima investigación. Necesitamos dinero en la investigación. El CiberNet, la Fundación 100, el Instituto Carlos III es el gran apoyo que tenemos en nuestro país, porque realmente incluso con genética, con lo que sabemos de genética, podemos decir que tenemos factores de riesgo y tenemos factores de prevención. Pero en este artículo, cuando traspasamos todo este conocimiento genético a la población que no tiene demencia, esto no va bien,
Por lo tanto, hemos de investigar muchísimo más para poder diseñar fármacos de precisión, ayudar a la industria farmacéutica, como ha dicho Marc, tener la universidad y la industria a nuestro lado para que realmente Alzheimer sea un éxito. Esto lo podemos conseguir con estos profesionales que trabajan en nuestra institución, con nuestros vínculos con Neurocharts, con el Hospital de Vallebrón, con la Universidad de Pittsburgh. O sea, todo lo que yo les he explicado no es mío en absoluto, sino es de todos los colaboradores, y hemos de dar gracias indudablemente a los pacientes. Sin los pacientes no se hace investigación. No hablé nunca que los pacientes son conejitos de indias. Efectivamente, todos los humanos somos conejitos de indias. La primera vez que nos tomamos una aspirina lo fuimos, porque alguien se puede morir tomando una aspirina. Por tanto, gracias, porque los pacientes quieren ser conejitos de indias, quieren participar en esta investigación. Gracias a la gente normal, a los que cognitivamente son normales, porque sin ellos no tendríamos controles y no sabríamos lo que está pasando. Indudablemente gracias a ustedes, a las familias, por realmente continuar trabajando, por decir sí y por decir hoy no me va a tocar a mí, pero mañana seguro. Muchísimas gracias.